Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso de Puerto Rico. No he traído muchos casos de allí. Tengo el del niño Lorenzo, que se lo voy a dejar por acá arriba por si quieren verlo. Y luego de eso pues no he traído más, así que decidí que este era un buen caso para traerlo. Es un caso que tiene una característica muy especial, la cual ustedes se van a fijar al final de todo. Fue el primero en el que se dio este tipo, vamos a decirlo así, de condena. Más adelante en el video se van a dar cuenta por qué. Ahora sí, vamos a ver todos los detalles. Yaxeira Victoria Torres Pacheco nació el día 6 de octubre de 1988 en San Juan, Puerto Rico. Fue hija de Iris Pacheco y Víctor Torres. Yaxeira terminó siendo la menor de dos hermanas. Ella no creció con su padre Víctor, sino que lo hizo con su padrastro, un hombre llamado Israel Serrano. La familia se asentó en Fajardo, un municipio de Puerto Rico que se encuentra a unos 60 kilómetros de San Juan. Yaxeira creció muy unida a su familia, especialmente a sus abuelos. La niña destacó mucho en los estudios. Destacó tanto que cuando estaba en primer grado fue promovida a tercero. Tenía un muy buen rendimiento académico y se graduó del sexto grado con altas calificaciones. Pero a ella, más allá de gustarle la ciencia o las matemáticas, le interesaba mucho el arte. Le gustaba mucho la música, el baile y además de eso tenía una pasión por el modelaje. Su madre siempre la apoyó en esta pasión que tenía por las artes y desde muy pequeña la inscribió en una academia de modelaje. En esta academia le fue tan bien que ella ganó un premio, el cual le valió realizar un anuncio de televisión de una marca para niñas. También participó en distintos reinados, llevándose la corona en varios de ellos. En su adolescencia, Yaxeira viajó a Disney como parte de un programa llamado Disney Yes. También la adolescente fue seleccionada para participar en el Centro de Adiestramiento de Bellas Artes del Departamento de Educación Pública. Yaxeira y otro grupo de chicos más o menos de su edad viajaban algunos fines de semana a hacer presentaciones artísticas y culturales alrededor de todo Puerto Rico. Las actividades artísticas de Yaxeira incluían muchos reinados, los cuales ganó, pero también se fue decantando mucho por el baile. Lo hacía también que llegó a ser parte del grupo de bailarinas del cantante infantil de reggaetón Miguelito. Pero a pesar de este éxito, Yaxeira nunca dejó de lado sus estudios. En el año 2005 ingresó a la Universidad del Este para estudiar la carrera de Derecho. Se graduó de Bachillerato en Justicia Criminal en el año 2011. Su mayor meta era ser juez y tenía planeado en enero del año 2012 comenzar con su maestría. También, además de eso, Yaxeira era una mujer de negocios. Ella, cuando tenía 13 años, fue atropellada por un niño que tenía la misma edad de ella. Producto de este atropello, ella ganó una demanda monetaria, la cual le valió ganar la cantidad de $16,000. Con esta cantidad, Yaxeira abrió una venta de ropa urbana, la cual tenía en un municipio llamado Carolina. Yaxeira vivía en Carolina, según contó su madre, debido a sus estudios. En este lugar, la joven estaba comenzando a crear un patrimonio y parecía que le iba bastante bien. También, paralelo a todos los éxitos que estaba teniendo, Yaxeira también estaba pensando en conformar una relación, conocer a alguien y tal vez algún día formar una familia. En el año 2010, ella conoce a un hombre llamado Roberto Quiñones. Ellos se conocieron a través de internet y en el año 2011 ellos comenzaron a vivir juntos. Para octubre ya tenían casi mes y medio de convivir en el mismo apartamento.
Roberto Quiñones era un ex policía que había sido expulsado del cuerpo luego de que fue vinculado a dos delitos, uno por violencia doméstica y otro cargo por drogas. Ese mismo octubre del año 2011, los sueños e ilusiones de Yexeira se acabarían. La joven jamás estudiaría su maestría en Derecho y sus padres pasarían buscándola por mucho tiempo. La última vez que los vecinos de Yexeira la vieron fue el día 21 de octubre de ese año. Ella en horas de la noche salió con Roberto Quiñones y con otro varón, un joven que era un adolescente. Para los vecinos le vieron muy poca edad. Más adelante se corroboraría que esta persona tenía 17 años. Los tres salieron vestidos de blanco, algo que no era muy inusual en ellos. Los vecinos no se sorprendieron, ya que ellos practicaban la santería. Había sido Roberto Quiñones quien había iniciado a Yexeira en la santería, a ella le había gustado y había comenzado a practicarla. Luego de eso dicen que al día siguiente, el día 22 de octubre por horas de la mañana, vieron llegar a Roberto Quiñones y al mismo muchacho, pero en esta ocasión estaban vestidos completamente de negro. Yexeira ya no estaba con ellos. Roberto vino y sacó algunas cosas de su casa en algunas cajas, vieron cómo se llevaba varias de sus posesiones y algunos vecinos hasta llegaron a creer que tal vez la pareja se estaba mudando. No les pareció raro no ver a Yexeira, pensaron que ella tal vez se había quedado en otra parte. Por parte de la familia de Yexeira, según ellos contaron en una primera declaración, la última vez que supieron de ella fue el día 24 de octubre. La madre de Yexeira contó que más o menos a las 10 y media de la mañana, ella le había dicho que iba con su novio a Bayamón para hacer un trabajo de tapicería. Roberto Quiñones ejercía la tapicería luego de haber sido expulsado de la policía, así que era habitual que estuviera ya fuese en su taller o si no que fuera a otros lugares de Puerto Rico a hacer diferentes trabajos, y cuando Yexeira podía, ella lo acompañaba. La madre de Yexeira, si bien no vio esto raro porque era una actividad muy normal que ellos hacían, sí escuchó el tono de voz de su hija un tanto extraño. Le dijo que le hablaría más tarde, pero lo que más la preocupó fue lo que le dijo al final de esta llamada en un tono bastante bajo, y era que en ese momento no podía hablar. Luego de eso, unas horas después, por la noche, ya Yexeira habló más tranquilamente con su madre. Le dijo que estaba muy contenta porque al día siguiente iría a bailar con unas amigas, que la llamaría para contarle cómo le había ido. Esa llamada, que tendría que haber sido dada el día 25 por la noche, dice la madre de Yexeira que jamás llegó a su teléfono. Fue en ese momento que la familia comenzó a preocuparse. Hablaron con Roberto Quiñones y este primero dijo que Yexeira se había ido a bailar con una amiga. Esta amiga que mencionó Roberto era también amiga de la madre de Yexeira. Ella tenía el número y le tenía mucha confianza, así que Iris lo que hizo fue que tomó su teléfono y comenzó a llamar a esta joven. Ella le confirmó que lo que decía Roberto era completamente falso, que en ese día ella no había visto a Yexeira y que tampoco habían quedado para bailar en ningún lugar ni tenían ninguna presentación. También ese mismo día, 25 de octubre, el padrastro de Yexeira se acercó a la tienda para abrirla, despejar un poco, atender a los clientes. Él esperaba que la joven llegara en el transcurso del día, pero eso jamás pasó. Tampoco se llegó a comunicar con él. No sabía si ella tenía alguna presentación que no les había dicho o que se les había olvidado, porque él realmente no había tenido mucha comunicación con ella, ni su esposa tampoco le había dado ninguna razón de Yexeira. Comenzó a llamar a Roberto Quiñones insistentemente, pero el teléfono del hombre no daba respuesta. Si bien se llamaba y se llamaba, el teléfono timbraba hasta que mandaba al buzón. De igual forma, obviamente, trató de llamar a Yexeira y no obtuvo ninguna respuesta de ella. Lo que hizo el padrastro de la joven fue cerrar la tienda e ir al apartamento donde ambos convivían. Allí realmente no vio a nadie, la casa parecía que estaba vacía y además de eso no vio el vehículo de Quiñones fuera del lugar.
Con esto llegó a pensar que tal vez habían salido. Llegó a comenzar a preguntar a los vecinos y ellos le dijeron que la última vez que los habían visto había sido ese día 21. Durante los siguientes días, el padrastro de Yexeira tuvo esta misma rutina. Ir a la tienda, abrir, estar un rato allí y luego ir al apartamento para ver si encontraba alguna pista de la pareja. Llegó a recorrer muchas áreas, no solamente de Carolina, sino que de todo Puerto Rico. Fue a aeropuertos, fue a centros comerciales, a diversos lugares, buscando en primer lugar si podía ver dónde estaba el vehículo de Roberto Quiñones. Obviamente también fue al lugar de trabajo habitual de este hombre, no estaba su vehículo ahí y nadie le pudo dar razón de él. Al final de cuentas, el día 29 de octubre, el padrastro de Yexeira volvió a ir al lugar donde ella vivía, esta vez acompañado de la madre de la joven. Ellos dos de nuevo comenzaron a hablar con los vecinos y les contaron lo que estaba pasando. No tenían forma de abrir el apartamento porque el casero, la persona que alquilaba, les dijo que solamente tenía dos juegos de llaves y que le había dado uno a este hombre Roberto Quiñones y otro a Yexeira. Por eso él no podía abrir. El padrastro de Yexeira pidió la ayuda de un vecino. Se subieron al techo y de alguna forma lograron entrar por la parte de atrás del apartamento. Al entrar al apartamento, lo primero que le sorprendió, lo primero que notó el padrastro de Yexeira es que hacían falta las cosas de Roberto Quiñones, en especial algo, y eran sus santos. Él era algo que tenía siempre en la sala, a la vista de todos. Él se sentía muy orgulloso de practicar la santería, pero a la hora de entrar vio que estas cosas ya no estaban aquí, lo cual le provocó una sensación extraña. Notó también que la ropa del hombre tampoco estaba, y además de eso, un conjunto lavadora secadora que también había sido Roberto Quiñones quien lo había comprado. Por otra parte, todas las cosas de Yexeira estaban en la casa. Todas las cosas, incluidas su identificación y sus tarjetas de crédito. Incluso Yexeira tenía unos collares de santería, los cuales llevaba siempre que salía, y en esa ocasión su padrastro vio que estaban en la casa. Algo que le hizo dudar muchísimo más, porque como les digo, ella jamás se los quitaba y muchísimo menos para salir. Así que todas estas cosas comenzaron a hacer que la familia de Yexeira se sintiera muy insegura sobre dónde estaba ella y sobre si estaba o no estaba bien. Comenzaron de nuevo a tratar de comunicarse con Roberto Quiñones. Fue hasta el día 29 de octubre que tuvieron la única llamada de Roberto luego de la desaparición de Yexeira. En esta él les dijo que se iba a ir a Estados Unidos el día siguiente y que no sabía nada de Yexeira, que él lo último que había sabido de ella es que se había ido con una amiga a bailar y que luego de eso no sabían dónde estaba. La madre de Yexeira, muy molesta, le dijo que él no se podía ir a Estados Unidos hasta que no encontraran a la joven. En ese momento tuvieron una discusión, según cuentan los padres de Yexeira. La madre ya no pudo hablar con él, así que ella le pasó el teléfono al padrastro. También comenzaron a discutir y tuvieron un roce de palabras. Entre todo este movimiento de palabras entre la madre y el padrastro y Roberto Quiñones, ya muy enojado, Roberto Quiñones llegó a decir una frase que marcaría el caso. Si le pasó algo, se lo tiene merecido por no respetar. Ya el día 30 de octubre se reportó a la joven como desaparecida. La familia presentó todas las pruebas que tenía, contó todo lo que había pasado y la policía comenzó a buscarla. El día 31 de octubre ya se hizo una querella con la hermana de Yexeira para tener todos los pormenores, tener todo lo que había pasado y así comenzar con un plan de investigación. Fue así como se inició la búsqueda no solo de Yexeira, sino también en ese momento de Roberto Quiñones. Y es que Roberto Quiñones no apareció en la policía hasta el día
8 de noviembre. Dijo que él y Yexeira tenían unas semanas de haber terminado su relación y que él se había ido a Estados Unidos con su madre unos días y que por eso no habían podido encontrarlo en el momento en que la familia de Yexeira había hecho la denuncia por desaparición. Una actitud muy extraña para la policía, porque si bien podían haber o no terminado su relación, lo más común es que una persona tan cercana a alguien, al saber que no aparece, se quede para ver si puede ayudar con la búsqueda, si puede contribuir en algo, o al menos al momento en que la policía lo mande a llamar, él se tendría que haber presentado rápidamente. Como les digo, la actitud de Roberto le dejó mucho que desear a la policía. Fue hasta el día 11 de noviembre que este hombre comienza a ser considerado de manera oficial el sospechoso de la investigación. Esto se dio por dos cosas específicamente. Se revisó el vehículo de Roberto Quiñones. Se le aplicaron unas pruebas de luminol, ya que para las personas que lo revisaron, el vehículo acababa de ser limpiado. Así que practicando estas pruebas podían ver si había alguna mancha específica de sangre que podría haber sido limpiada o tratado de ser limpiada. Lo que encontraron dentro fue devastador. Había muchas manchas de sangre. Había una gran mancha en el asiento del copiloto, otra en medio de los dos asientos delanteros y además de eso, en la parte de atrás del vehículo había un gran charco de sangre. No era un charco de que hubiese habido algo allí estático, sino fue como si hubiesen arrastrado algo fuera de esa camioneta. Como era una camioneta tipo van, tenía toda la parte de atrás, vamos a decirlo así, libre para poder colocar cosas. Así que la fiscalía llegó a creer que se había puesto un cuerpo allí, esa fue la hipótesis, y se había arrastrado hacia afuera del vehículo. Se tomaron fotografías de las pruebas de luminol y además de eso se tomó una muestra de la sangre. Esta muestra de la sangre era tan buena que se pudo cotejar un perfil de ADN. Se tomaron muestras de ambos padres de Yexeira y las muestras dieron un 99% de probabilidades que la sangre fuera de Yexeira. Esto obviamente no dejó nada bien a Roberto Quiñones. Además de eso, se sabe que este hombre tenía alquilados dos almacenes. Estos dos almacenes fueron revisados por la policía. Aquí no se encontró mayor cosa, solamente un chaleco que pertenecía a la Policía Nacional de Puerto Rico. Y además de eso, un membrete para automóvil que había sido falsificado. Si bien eran dos cosas que podían pasar desapercibidas, estas dos cosas valieron para que se pudiera poner también una orden de captura contra el hombre, que para ese momento ya no se sabía en dónde estaba. Luego de una investigación de algunos días, se llegó a confirmar que el hombre se encontraba en territorio estadounidense. Fue hasta el día 4 de diciembre que fue detenido en el aeropuerto de Nueva York con una identificación falsa. Y fue hasta el día 16 de diciembre que fue extraditado a Puerto Rico e ingresado en la cárcel. Mientras todo esto pasaba, la policía no encontraba ni una sola pista de dónde podría estar Yexeira, ni una sola pista de qué le podría haber pasado a la joven. Mientras tanto, su familia seguía luchando para poder encontrarla. A Quiñones primero se le impusieron los delitos de posesión de bienes apropiados ilegalmente, esto por el chaleco, y falsificación, esto por el marbete falso. Para todo esto ya era el año 2012. El proceso fue muy largo, esto duró mucho tiempo y apenas en marzo del 2012 él fue encontrado culpable de los dos cargos anteriores, de la falsificación y de la posesión de bienes apropiados ilegalmente. Por esto él fue sentenciado a 42 meses de cárcel en el mes de agosto del año 2012. Fue que se le dio la sentencia unos meses después de haber sido declarado culpable. En ese mismo mes de agosto se giró otra orden de captura contra Quiñones. Orden de captura que en sí ya no era necesaria porque él ya estaba en la cárcel cumpliendo una pena. Pero fue, vamos a decirlo así, de manera simbólica.
Esta orden respondía a que él tenía algo que ver con la desaparición de Yexeira Torres. Como sabemos, no hubo necesidad de que lo fueran a buscar ni que lo detuvieran, él ya estaba en la cárcel y fue así como comenzó su proceso. En lo que sobraba del año 2012, la familia y amigos de Yexeira comenzaron a dar sus testimonios. Con los testimonios de familiares y amigos de Yexeira, se comenzó a ver que la relación entre ella y Roberto Quiñones no era tan buena como parecía ante los ojos de los demás. Amigos y familiares contaron que Roberto era una persona obsesiva, posesivo y también que era un hombre muy celoso con Yexeira. La madre de la joven llegó a contar que en muchas ocasiones cuando ella tenía que irse de gira o alguna presentación porque estaba en el grupo de baile, él comenzaba a fingir que le daban ataques de epilepsia para que ella no fuera. Además de eso, se sabe que él le revisaba el teléfono, las cuentas en internet y todos sus movimientos. Siempre la estaba siguiendo, quería saber con quién estaba, en dónde estaba, cuáles eran sus movimientos y ella casi no podía salir sola de la casa. Algunas amigas de Yexeira llegaron a decir que ellas fueron testigos de varios encontronazos físicos que la pareja tuvo, que el hombre era demasiado violento con ella. También llegaron a decir que Yexeira externó su sentimiento de que se sentía aprisionada y ahogada en esa relación. Todo esto daba a entender que Roberto Quiñones tenía todo en su contra. La gente comenzó a creer que él, tal vez en un arranque de celos, en un arranque de ira o en alguna pelea, le había quitado la vida a la joven bailarina. También se dijo que Yexeira había encontrado en una ocasión a este hombre intentando ahorcarse y cuando ella llegó, él le dijo que lo estaba haciendo porque ella lo quería dejar. Incluso se supo que Yexeira había pasado 2 días durmiendo en su tienda porque quería alejarse de Roberto. Una expareja de este hombre también llegó a declarar. Ella dijo que en los últimos días de octubre, unos días después de la desaparición, o al menos unos días después de la última vez que se vio con vida a Yexeira, él se había comunicado con ella. La pareja tenía en común un hijo. Se reunieron y Roberto Quiñones le dijo a esta expareja que se tenían que cuidar, que él estaba en peligro y por consiguiente ellos también, que le enseñó unos arañazos que tenía en el brazo y según Roberto se los habían hecho personas que querían verlo mal. El propio Roberto se llegó a contradecir porque también llegó a testificar uno de sus amigos. Este amigo dijo que también le había visto los arañazos a Roberto, pero que también le había visto un golpe en la cabeza. Que el mismo Roberto le había mostrado todo esto y le había dicho que había sido en una pelea con Yexeira. Todo esto era muy extraño para los investigadores y decidieron adjuntar todos estos testimonios en el caso. A todo esto se le sumó la declaración de un agente, el cual dijo que 2 internos que eran informantes en la cárcel le habían contado que Roberto Quiñones había estado presumiendo de su crimen tras las rejas, que Roberto Quiñones había dicho que él había matado a Yexeira, pero que jamás iban a encontrar su cuerpo. Algo que para ellos era básicamente una confesión, pero no tenían ninguna grabación ni nada de esto, solamente el testimonio de 2 reclusos. Eso sí, como ya les dije, como las otras declaraciones, decidieron incluir todo esto en la carpeta de investigación. Terminó el 2012 con todas estas declaraciones. A inicios de 2013 la defensa tenía que comenzar a dar sus argumentos del por qué ellos decían que Roberto Quiñones era completamente inocente, porque en ningún momento de todo el proceso él llegó a decir que había hecho algo. Él siempre mantuvo que era inocente y que no tenía nada que ver con todo lo que estaba pasando. La defensa de Quiñones primero quiso descartar las muestras de sangre que se habían encontrado en el vehículo del hombre.
no solamente las que se habían visto con el luminol, sino que 6 muestras más que también se habían encontrado, no específicamente en cosas del vehículo, como lo puede ser el asiento o el piso de la parte de atrás, como ya vimos, sino que algunas estaban en un pedazo de lona, otra en el tablero, también había una muestra en la ventana del copiloto. En total eran 6 muestras diferentes. La defensa quitó todo esto y pidió que se apartaran estas pruebas de la investigación. La razón era muy sencilla. El registro al vehículo, a la camioneta van de este hombre, se había hecho sin una orden judicial, que se habían violado los derechos humanos de Roberto Quiñones al revisar su vehículo sin que un juez lo autorizara. En ese primer momento, el juzgado le dio lugar a esto, dijeron que estaba bien, que estas pruebas se tenían que sacar del caso y que no se tomarían en cuenta a la hora de dar un veredicto. La defensa de Quiñones también intentó mostrarlo como una persona buena, que no le haría daño a nadie, una persona que realmente no era violento como querían pintarlo amigos y familiares de Yexeira. Él mostró algunas fotografías de convivencia de la pareja, incluida una de la graduación en justicia criminal de la joven, donde se les veía sonrientes. Hizo muchas preguntas muy incómodas a la madre de Yexeira. Ella fue subida al estrado a declarar y el abogado defensor comenzó a preguntarle cuándo había tomado esas fotografías, que por qué se veían felices si no lo eran. Y realmente la madre de Yexeira llegó a decir que, como en muchas de estas relaciones, las fotos solamente eran fachada. También llegó a mostrar un video en el cual Roberto Quiñones le acaba de regalar una televisión a Yexeira y ella se ve muy feliz, ellos están bromeando, hasta la madre de Yexeira bromea. Pero de nuevo ella llegó a decir que todo esto era simplemente momentos de la relación, que las fotografías y los videos no podían realmente demostrar toda la historia de abusos y maltratos que Roberto había tenido en contra de su hija. También se va a juntar un audio, una grabación, en la cual se podía escuchar a Yexeira y su madre hablar. Según el abogado defensor, ese audio tenía como fecha 25 de octubre. Quiso dar a entender que la madre de Yexeira mentía porque ella en su primera declaración dijo que la última vez que había hablado con su hija había sido el 24 en la noche. La madre de Yexeira en ese momento dijo que realmente no recordaba cuándo había sido exactamente el último momento que habló con su hija. Además de eso, según el abogado defensor, había una imagen de Yexeira el día 24 sola en un supermercado. Esta imagen realmente no sé si se llegó a mostrar o no en el juicio, pero era una de las pruebas que se tenía. De igual forma, se trató de ligar la desaparición de Yexeira a un hombre, específicamente a un hombre acusado de ser narcotraficante. Este hombre se llamaba José López Rosario, alias Coquito. La madre de Yexeira primero negó cualquier relación entre Coquito y su hija, dijo que ellos no se conocían y que nunca se habían hablado. Pero luego de eso la defensa presentó un parte. Una casa de Coquito había sido allanada en el año 2006 y que allí aparentemente estaban no solamente Yexeira, sino también su hermana mayor. Pero este hombre, alias Coquito, había muerto 2 semanas antes de eso. La jueza, cuando empezó a escuchar todo esto, dijo que todo esto no tenía que ser tomado en cuenta. Básicamente objetó la pregunta, dijo que no tenía que tener lugar en el juicio porque eran cosas que habían pasado muchísimo antes, que este hombre alias el Coquito ya estaba muerto y que no creía que tuviera relevancia en el caso, por lo cual estas preguntas o estas declaraciones de la defensa llegaron a terminar en ese momento. Como les digo, este fue un proceso muy largo. Después de todo esto llegó el año 2014. Lo primero que se hizo en el año 2014 en la causa de Yexeira fue volver a admitir las pruebas de sangre, volver a admitir estas muestras que fueran puestas de nuevo en la carpeta y que se tomaran para poder tomar una decisión en el juicio. También en estas mismas pruebas se llegó a agregar un estudio. Recuerden que en el vidrio del copiloto del pasajero del vehículo de este hombre Roberto Quiñones había una muestra de sangre.
sangre. Para la persona que analizó estas muestras, se llegó a creer que esta muestra se había dado, ya que a la persona que estaba sentada en el asiento del copiloto, en el asiento del pasajero, se le había dado un golpe en la cabeza. Así que más o menos se podía hacer todo el mundo una idea de lo que podía haber pasado a Yexeira. Lo que no se sabía ni cuándo, ni realmente cómo. Si bien todo el mundo se hacía una idea, no se sabían realmente todos los detalles, porque hasta en ese entonces no se había encontrado el cuerpo de la joven. La defensa del hombre, ya teniendo las muestras de sangre como prueba, intentó refutar un poco estas o poner un poco en entredicho las pruebas. Primero dijeron que la persona que había hecho el análisis no estaba completamente preparado ni que tampoco lo había hecho bien. Y también dijeron que había un ADN diferente. Un ADN que no era ni de Yexeira ni de Roberto Quiñones, que sí pertenecía a un varón, pero que no se sabía de quién era. Intentaron tratar de quitar un poco del medio a Roberto con esto, pero realmente no lo llegaron a lograr. Roberto Quiñones, por más que ellos quisieron pintarlo como una buena persona, ya tenía antecedentes por violencia doméstica. También estaba ligado a drogas y había sido un muy mal policía cuando estaba en labores en la institución. Fue la última persona en ver con vida a Yexeira, y por lo que contaron amigos y familiares, su relación no era la mejor. Además de eso, no se podían hacer oídos sordos a las pruebas. La prueba más contundente era que en el vehículo del hombre se había encontrado sangre. ¿Y de quién era esta sangre? De Yexeira. Con todo esto, el día 12 de agosto del año 2014, Roberto Quiñones es encontrado culpable del asesinato de Yexeira Torres. Él fue condenado unos días después a 99 años de prisión. Les dije al inicio que este caso había marcado algo en Puerto Rico, y es que fue el primer caso en el que el acusado llegó a tener un juicio por asesinato y que no se sabe en dónde está el cuerpo de la víctima y realmente no se sabe qué llegó a pasar. Pero para el juzgado, para el juez, para la fiscalía, para todas las personas que ayudaron en la causa de Yexeira, las cosas estaban claras. Todas las pruebas que se tenían comprometían a Roberto Quiñones y todas las pruebas apuntaban a que él le había quitado la vida. Hemos visto muchos casos en los que se dice que si no hay cuerpo, no hay delito. Y es por eso que este caso tiene esto de especial, vamos a llamarlo. Fue una sentencia histórica, una sentencia que puede ser muy importante más adelante si se llega a tener un caso similar, ya que puede ser una sentencia de referencia. Los padres de Yexeira la siguen buscando. Ellos quieren tener un lugar en donde irla a visitar, en donde honrarla, en donde llorarla, y es algo que siguen tratando hasta el día de hoy. Roberto Quiñones, luego de recibir su sentencia, no ha vuelto a hablar. Podríamos decir que se hizo justicia para Yexeira, pero también queda un sabor agridulce en la boca, ya que tal vez su familia nunca sepa en dónde está. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. El caso de Yexeira creo que es un precedente, no solamente para el pueblo de Puerto Rico, que también podrá servir obviamente en el país para futuros procesos, para este tipo de casos muy parecidos a este, sino también tendría que servir de precedente para todo el mundo. Realmente no sé en qué países exista alguna ley o el sistema judicial no acepte tener un juicio por asesinato si no está el cuerpo, pero ya se han visto varios casos y creo que este podría ser un referente cuando todas las pruebas apuntan a algo. Roberto Quiñones está cumpliendo ahora su condena en la cárcel y, como les dije antes, la familia de Yexeira sigue buscándola. Ellos obviamente nunca van a descansar hasta encontrarla y saber qué pasó. No sabemos si algún día Roberto Quiñones hable o si algún día alguien que sepa algo más realmente pueda decir algo. Lo que no encontré fue qué pasó con el muchacho que los estaba acompañando a ellos. Tal vez porque era un menor de edad no se llegó a ventilar ni lo que había dicho, ni lo que había declarado, ni nada de esto, porque se dijo que tenía 17 años para cuando todos los hechos sucedieron. No encontré más información de él, así que bueno, esto fue
todo por hoy en el caso. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, suscríbanse si no lo están, actualizo 3 o 4 veces a la semana, y también pueden suscribirse y activar la campanita para ser los primeros en ver estos videos. Me pueden seguir en todas mis redes sociales y en mis otros 2 canales, todo estará en la caja de la descripción. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.